Sebastián. ¿Eh? ¿Es la hora ya? Sí, lo siento. No. Vamos un cuarto de hora tarde. ¡Has quedado poco! Volveré, tranquilas, niñas. ¿Cuándo? ¿Qué os parece si más tarde acampamos solo las chicas? ¡Bien! Sin mí no lograréis hacer fuego. ¡Sí! ¿Eh? No nos... Me acabo de matar. Eres incorregible. Has tardado mucho en arreglarte. Yo tengo que ducharme. Oh, Sebastián, date prisa. Voy volando. Subid a bordo. Rolf está haciendo fuego. Bien, pasaremos patatas y salchichas. La mujer de negro manda. Tengo que irme a la fuerza. Mi jefe quiere comunicar algo importante. Yo preferiría quedarme, pero puedo ir sola. No, con ese vestido voy de guardaespaldas. Me daré una ducha. No es tan tarde, no hace falta que te enfades. No me enfado. Lo noto. ¿Por qué dices eso? Siempre tengo la sensación de que te hago daño cuando te aparto de tu familia. Eres mi mujer, también eres familia. Sí, pero me culpas si nos vamos antes o no podemos ir. ¡Eh! Me gustan las ejecutivas. Son más sexys. Cuando tengamos hijos, seré amo de casa y podrás dedicarte a tu carrera en exclusiva. Sí, ya lo estoy viendo. Seguro que la carrera de derecho te ayuda mucho con los niños. Eso opino yo. Sebastián, ¿cuánto tiempo sin verte, señor Baldor? Aquí nos tuteamos todos. La publicidad es más atractiva que el derecho mercantil. Bueno, es la imagen que damos, pero lo que cuenta es el rendimiento y tu mujer vale mucho. Salta a la vista. Sebastián acaba de recibir una oferta para ser socio del bufete. Vaya, os va todo bien. Un futuro socio de bufete y la nueva jefe de proyecto de nuestra agencia. Oh. ¿De qué estás? ¡Sí! ¡Atención, levantad las copas! ¡Vamos a llenarlas y a brindar por la nueva directora de proyecto, Nina! No te decepciones. Enhorabuena. Gracias, pero debería felicitarla a ella. Soy Sebastián. Lo sé. Rita, la secretaria del señor Maldor. Si gozáis tanto en la cama como tu mujer en la agencia, eres afortunado, Sebastián. Espero que te diviertas. Bien, ¿qué se siente? Bueno, me sentiría mucho mejor si mi marido se alegrase un poco más. Yo me alegro por ti. ¿El sueldo aumentará mucho? Podremos permitirnos una casa más grande. Tiran más dos tetas. Neandertal. ¿Te acuerdas? Touch me in the pouring rain.
Mi primera campaña de éxito. Lo celebramos todo el fin de semana. Hemos celebrado todos mis pequeños éxitos. Y los tuyos. Y ahora que son grandes, parece más un concurso. Tonterías. Haces bien tu trabajo. Claro. Solo porque tengo las tetas. Ah, vamos. ¿Vamos? Podrías haberte disculpado. Buenos días. Pareces cansada. Por el trabajo no será. Enhorabuena por el ascenso. Parece que tienes un problema con ello. ¿Un problema? ¿Yo? Con ser secretaria de Maldorf me sobra. Buenos días. Buenos días. ¿Podéis venir? Es muy bonito. Sí, de verdad. Pero en verde, quiero otro color. El jefe se retrasa. ¿Atiendes a alguien sobre una página web? Rita, estoy en medio de una reunión. Señora Richard, por favor. Seguiremos más tarde. Otro color y otra tipografía, ¿eh? Y rápido. Claro. Nina Rotter, buenos días. Lo siento, pero no la esperaba. El señor Maldorf está en un atasco. No importa, si al menos era imparcial. Oh, por favor. Necesito una página web. Elegante, pero no carca. ¿Qué tipo de empresa tiene? Yo diría que es una filosofía. Represento a hombres y mujeres que quieren descubrir algo nuevo. O incluso a sí mismos. Que tienen ganas de explorar un mundo lleno de pasión. O sea, una agencia de contactos. Puede llamarlo así. Un espacio dice mucho de las personas que viven en él o trabajan. Todo lo que es previsible llega a matar la pasión. Mi página web debería ser algo especial, algo donde te apetezca volver a encontrarte. Ha venido al lugar correcto, señora Richard. Nos conocen por nuestras ideas y por campañas nada convencionales. Bien. Habitación 3066. Buenas tardes. Gracias.
¿Puede ser? Find me a pleasant tune and a wishing bone to be left alone with. I'll be waiting by the phone line. Sebastián. And breathe, oh, your mind is a pleasure tone. ¿Dónde estás? Aquí detrás. Gold road and... oh. Tu cabeza es de acero. Bueno, está fría. Venga, no sirve de nada. Ya se ha estropeado todo. ¿Pero qué dices? Lo que has hecho es todo un detalle. ¿Detalle? Maldito sea. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa de verdad, eh? Diga. ¿Daniel? No, hoy no lo hemos visto. De nada. Una reunión importante. Genial. La nueva jefa de proyecto llega tarde a la reunión del proyecto. Y medio desnuda. Te compraré algo. En el baño hay cepillo de dientes. Oh, gracias. ¿Has podido dormir algo? La verdad, no. Oh.
si nos perdemos por ahí este fin de semana? Sí, ¿por qué no? Solo es una idea. Sebastián, luego tenemos que ir a ver una casa. ¿Era hoy? Sí. Vale, pues luego vamos. Vestido nuevo para la nueva jefa. ¿Alguien tiene buen gusto? Perdón. A todos nos toca un atasco alguna vez. ¿Es una ocasión especial? ¡Bingo! ¿Dónde estás? Oh, qué pena. Desde fuera la fachada es preciosa. Vale, haré fotos. Chao. Esta vez no me dejará fuera. Perdone, ¿nos conocemos? ¿Es de la agencia? Más bien alguien con el mismo interés que usted. ¿Podemos entrar sin más? ¿Por qué no? Es de 1820. Tiene calefacción central. ¿Cuál es el tren? Primero será mejor verla. ¡Es enorme! Enseñaré algo. Venga. No tenga miedo. No lo tengo. Esto era el pasillo para el servicio. Va a reformar el piso por completo. Vamos.
gusta el encanto de los vinos, puede mudarse mañana. Ah, perdone. ¿Diga? ¿Qué? ¿Así de repente? Tengo que mirarlo en los documentos. ¿No nos pueden ver? No. ¿Les importa que les deje solos 10 minutos? Es un asunto urgente y tengo que bajar al coche. No pasa nada, tómese su tiempo. Gracias. Nos vemos una vez a la semana. ¿No basta con un apartamento? Yo también tengo una vida los otros 6 días. Me gusta la casa. Tiempo en olvidar la visita a esta casa. Sí, supongo. Hasta la vista. A lo mejor nos vemos en otro ascensor. Sería bonito. Adiós. Enséñame las fotos. Es que no he hecho ninguna, perdona, lo olvidé. Había más gente y todo eso. Ya. ¿Y cómo era la casa? Cuéntamelo. Como de otro mundo, de la época del imperio. Techos altos, molduras, chimeneas, ya sabes, el programa completo. Suena genial, ¿dónde está la pega? Es grande para nosotros. Es una casa para una familia. ¿Y qué? Estoy cansada. Me voy a la cama. Que no te pongas cómoda. Tienes una cita con la Richard. Sí, genial. Parece que se ha encaprichado contigo. Solo te quiere a ti. ¿Crees que será...? Lo averiguaré para ti. Gracias. No lo estropees. Es una clienta importante con contactos aún más importantes. Sí. ¿Confías en mí? ¿En quién, si no...? Sí, claro.
Sí, mañana a las 17 horas. Ahora le llamo. Bien, hasta ahora. ¿Puedo ayudarle? Nina Rother, tengo cita. Con la señora Richard. Le haré un par de preguntas para hacerme una idea, ¿eh? Adelante. ¿En qué consiste exactamente su servicio? Es distinto con cada cliente. Juntamos personas y nos aseguramos de que todas tengan un encuentro perfecto. ¿Hablamos de una aventura sin complicaciones? ¿Se trata de sexo? No dirijo un burdel, señora Rother. Más del 50% de mis clientes son mujeres. Entre dos personas todo es posible. Pero también puede no pasar nada. ¿Quiénes son sus clientes? La mayoría viven parejas. Son personas que conquistarían a alguien de otro modo. Nuestros clientes tienen clase y respetan las decisiones del otro. Muchos simplemente juegan con la posibilidad. ¿Y qué hay del anonimato? En los encuentros que les proporcionamos, los clientes pueden decir su nombre. Pero en su biografía pueden ser quienes quieran. Sin obligaciones, solo cuenta el instante. El ser humano no es monógamo. Nuestra empresa ayuda bastante en eso. ¿Sabe cuántas personas viven con su pareja solo la ilusión de una relación que a menudo no se sostiene cuando se miran en el espejo? ¿Nunca ha sentido usted atracción por otro hombre? No hace falta vivir las fantasías. Es verdad, pero el matrimonio se refuerza al exponerse a ciertas situaciones, créame. Le aseguro que no soy parte de su clientela. Pruébelo. ¿Qué? Esta misma noche. Concierte una cita con un extraño. Aunque solamente sea por diversión. Estoy casada. La consideraba más atrevida. Tengo que cenar con unos clientes. Quizá vuelva tarde. Ya. No hace falta que me esperes. Claro. Adiós. Adiós. Señora Richard, soy Nina Rother. ¿Quiere otra copa? ¿Cuánto falta aún? Suficiente para otra copa. Ah. El botón negro. ¿Es su primera cita con Sharade? Estoy investigando. Entiendo. Que se divierta.
No, no, baby. Say leave it. No, 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 no. Inflation. No chance to increase finance. Bills pile up. Sky high. Send that boy off to die. Siento, no ha podido ser. Conozco al hombre, así que anule la cita. De acuerdo. Lo siento. Olvide la dirección que le he dado. Lléveme al Crystal Palace. Aquí tiene usted. Que disfrute de su estancia. Gracias. El ascensor es nuestro destino. ¿Se quedó la casa? Muy grande. Sí, es verdad. Volveré a deciroslo fuera de aquí de una maldita vez. Siempre dices lo mismo. ¡Dicho que fuera! ¡Tranquilízate y hablemos civilizadamente! Imaginaba encontrármela aquí. Y yo mucho menos. ¿Puedo invitarla a algo? Hacen muy buenos Manhattans. Ya no puedo negarme.
Claro que puede negarse, pero aquí sirven bien las copas. Vaya, parece que hoy no es uno de sus 10 días favoritos, ¿no? Los he tenido mejores. Alto, no se mueva. Tiene en la mejilla una pestaña. ¿Puedo? Qué casualidad. Y ahora puede inspirar para tomar aire, soplar esta cosita de mi dedo y pedir un deseo. Más fuerte. ¿Y bien? Todos sabemos que parte del ritual es no revelar el deseo. Porque si no, no se cumple. Pido 2 Manhattans. Primero no quería bajar y ahora me da una pena terrible que haya cerrado el bar. Mi minibar nunca tiene hora de cierre. No iré a tu habitación de ninguna manera. Tampoco quiero que vengas. Buenas noches. Sube al 8º piso. Hay una escalera que te llevará hasta el tejado. ¿Cómo estás tan seguro de que iré? Puedo abrir la puerta. Tienes que apretar el botón verde y se abrirá. Me encanta este lugar. ¿Cuántas veces has escenificado esto? No eres de las que quieren una respuesta a eso. Thank you.
Vete a la mierda, eres imbécil. Sebastián. Buenos días. Buenos días. Léetelo. Nina, ha llamado a la Richard. Mierda, puedo explicarlo. No me des detalles. Lo único que cuenta es que nos ha contratado. ¿Contratado? A la una tienes que cerrar el trato en Charade. Niños, hoy toca celebración. Copas para todos. La verdad, creía que no volveríamos a vernos. Es usted curiosa, centrada y siempre dispuesta a arriesgar algo. Es verdad. Pero dígame ya cómo se imagina nuestra página web. Me tiene en suspense. Por ahora es una idea difusa. ¿Pero qué le parecería que al visitar su página se tuviera la sensación de observar algo secreto, casi desde la perspectiva de un ojo de cerradura? Nos enseñará mucho, solo atisbos, claves, sugerencias. El detalle explica el todo. La imagen se graba en la cabeza del visitante. Sabía que no me decepcionaría. ¡Nina! ¡Salud! ¡Salud! ¡Genial! Es que merecéis ser felicitados. Disfrutad y bebed ahora que podéis. De veras. No sé qué decirte, a mí me parece bien. Sin olvidar a todo el equipo, ¿no? Adiós. 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 ¿Compartimos taxi? Mi mujer me espera en el coche. Vamos a buscar al mayor al aeropuerto. Buenas noches. Gracias. Un poco más de aquella. Vale. Sí, eso ha estado muy bien, Estefan. Muchas gracias. Rita, ¿pagas tú la cuenta? Sí, como siempre. Sí, vale. Bien. Hace 2 años. Nos acostamos desde hace 2 años. Eso es cosa vuestra, no me incumbe. Pero sabías que yo volvería a la agencia después de mi cita. Pretendías que os viera. Me encantan las relaciones sinceras. Claro, por eso te tiras a tu jefe. A tu jefe casado. ¿Y qué? Nina. ¿Sí? Le dije que tú eras la adecuada. Me preguntó qué opinaba de su decisión de hacerte jefa de proyecto y le contesté que eres la mejor. ¿Qué problema tienes conmigo? Yo soy tu enemiga. La cuenta, por favor. Y otro de estos. Mejor que sean 2. Las aventuras son siempre la solución. Puedes ir y venir cuando quieras. Estuve con una mujer y no se dio mal. Como fase. ¿Cómo fase? Sí, las hay buenas y malas. ¿Y tú alguna vez has tenido algo serio? ¿De verdad no tienes corazón? No. Las relaciones no son para mí. Hay que invertir mucho y al final no te queda más que un montón de añicos. ¿Y qué hay de ti? ¿Tu marido y tú? ¿Qué va a haber? Llevamos 10 años juntos. Cielos, llevo casada desde los 25 años, nada menos. Estás loca. Está claro que en algún momento se sale a tomar el aire y pasan cosas a las que no te puedes resistir. Mírame. ¿Crees que he perdido la razón? No es eso. ¿Entonces? Quiero a mi marido.
Pero lo que pasó ese día fue solo... Disfrútalo mientras dure. Era responsable ante ti, nadie... No, tienes mucha razón. Pero no quiero perder a Sebastián. Hola, cariño. ¿Estás aquí? Sí. Cierra los ojos. Venga, ciérralos. ¿Pero qué pasa? Ven. Cuidado. Ábrelos ya. ¿Lasaña? Hacía mucho que no la hacías. Sí. Si quieres ducharte, date prisa. Sé que el fin de semana iba a ser para nosotros, pero... tengo que hacer la maleta. 2 días de golf con los japoneses. Vale. Está riquísima, pero... voy al baño y me marcho enseguida. Los chinos no esperan. Uh-huh. Antes eran japoneses. Eso quería decir. No puedes irte mañana. Es que no puedo cancelarlo. Prometo que lo recuperaremos. ¿Entonces? Ya llego tardísimo. ¿Quieres saber por qué me fui a un hotel anteanoche? Lo de antes ha sido precioso. Me quedaré con eso. ¿Has olvidado la llave? Buenas tardes. ¿Qué haces aquí? Perdona. ¿Quieres que me vaya? Me la imaginaba justo así. Sebastián puede volver en cualquier momento. ¿Sebastián, tu marido? ¿No ha salido con una bolsa de viaje? Tienes que irte, Daniel. ¿Es lo que quieres? Me gustaría enseñarte algo. ¿De verdad la has alquilado? No debería estar aquí.
impresionante, justo como me la imaginaba. Sí, es distinta, pero para bien. Gracias. Os dejo a solas para los detalles. Plantea preguntas, ofrece distintas visiones. Salimos a buscar con ellos. Es magnífico. Ahora solo está con música, pero también se puede usar un locutor. A mí personalmente me gustan mucho los sonidos. Jadeos, susurros, puertas secretas, que se abren, esas cosas. Está muy bien. Comunicamos con el aspecto de las personas que quiero alcanzar. Gracias. Es verdad que me escogió por casualidad. ¿Qué quiere decir? Es que... olvídelo. No creo en las casualidades. Hasta la vista. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Me alegro. Bien. Sí, claro. He hecho una presentación muy buena de una página web. Me alegra que te alegres. Sí, claro. Un beso. No quería asustarte. Pues me has dado un buen susto. Quería invitarte. ¿Y qué lugar más apropiado que un apartamento? Dime quién eres. ¿Cómo debo responder? Ni idea, di algo. Algo normal. No sé ni cuál es tu apellido. ¿Cambiaría algo si lo supieras? Sí. No. Pero... Eres preciosa. Ya no me reconozco. Nunca he tenido con nadie lo que ahora tengo contigo. Quiero vivirlo. Descubrir lo que antes ni siquiera sabía que existía. Me parece bien. Pero creo que en el fondo tienes miedo. Sí, miedo de hacer infelices a los tres, a Sebastián, a ti y a mí. No eres responsable de la felicidad de los demás. Eso es cosa de cada uno. Incluyendo a tu marido.
de ella. ¿Tu primer gran amor? Puede ser. ¿Lo dejaste y le rompiste el corazón? Se ahogó. Mierda, lo siento mucho. Oh, Dios mío, perdona, por favor. Fue hace mucho. Ya está superado. Me pregunto si existe la felicidad. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is love beyond horseshoe. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love beyond horseshoe. When you... ¿Has redactado lo del locutor de Shalade? Es un espanto. Perdona. ¿Sebastián lo sabe o tiene algo en marcha? Oye. De eso entiendo. Conoces mis trapos sucios. Dime, ¿Sebastián se teme algo? No. Está con sus clientes, chinos o lo que sean, en el golf. Pero vuelve esta noche. ¿En el golf? ¿Qué haces? Soy Rita Smerbeck. Quisiera hablar con el señor Rotter, por favor. ¿De vacaciones? ¿Vuelve mañana? Vale. No, muchas gracias. Adiós. Bueno, en el golf no está. No te metas en asuntos ajenos. Oye, tendrías que estar más relajada. ¿Qué tiene de malo disfrutar variando un poco de vez en cuando? Tú hablas de ello como si fuera un hobby. Pero no siempre se trata solo de sexo. Pues tienes un problema. Gritó emocionada. ¡Papá! Y se empotró contra el árbol. No. Fui a la farmacia por unas tiritas de ositos. Unas tiritas de ositos. Entonces... De ositos rosas. Sabe montar en bici. Qué rico. Antes cocinar te parecía anticuado. Las personas cambian. Antes Rolf no freía un huevo sin prender fuego a la cocina. ¿Te acuerdas? Sí, pero ahora hago la mejor boloñesa de la ciudad. Cierto. Sí, la he probado. Por mí que la haga un día sí y otro no. Lo importante es que tus dos sobrinas coman sin rechistar, querido hermano. Exacto. Saben lo que es bueno. A lo mejor no han probado nada bueno, de verdad. ¿Seguimos hablando de la boloñesa? Y se puede hablar de golf. ¿Soy yo o hay tensión en el ambiente? Por mi parte, no. Estoy muy relajado. ¿Tú crees? No sé qué has hecho tú, ni tú sabes lo que he hecho yo el fin de semana. ¿Dónde crees que he estado? No es difícil saberlo. Incluso he hecho un vídeo. ¿Y te vas a atrever a...? Nina, estuvo con las niñas. A ver si lo conseguimos. Preparaos, niñas. Cogeos de la mano. Eso es. ¿Estás listas? Déjalo. Entiendo que estés enfadada. Sé que querías estar conmigo. Pero sabes cómo soy con las niñas. Yo... no fui capaz de decirles que no. No debí ocultártelo como un secreto, pero... creí que no lo entenderías. Pensé que nos daríamos más espacio. Acabábamos de tener sexo. Y del bueno. Sí, tuvimos sexo. ¿Y qué? ¿Qué hay del resto? De eso se trata. ¿Qué te pasa, Nina? ¿Qué es lo que esperas? Ni idea. Ya no lo sé.
Ya voy. Ha sido demasiado lejos. Para arquitectura Sinke, Michelle y Neil harán los primeros bocetos. Y para la campaña social de Kester, tendremos a Stefan, Ricardo y Nora. Stefan se ocupará de la investigación. O mejor, Ricardo, ¿tú qué crees? Stefan está muy bien. Sí. Sebastián o el otro. Vete. Si el jefe pregunta, inventaré algo. Sexy. Sí, fenomenal. Diez minutos de pausa. Perdona, no quería molestar. ¿Qué te ha pasado en el ojo? Nada, nada. He estado un poco torpe. ¿Ah, sí? Pues te has dado un señor golpe. Bueno, estoy aquí para preguntarte si te vienes a comer conmigo. Es mejor que comas con tu marido. Te presentas aquí y esperas que yo... Entiendo. Nina, no quería que... Lo siento mucho. Ahórrate las explicaciones. Siento que haya salido así. Nina, me he enamorado de ti. Una voz femenina me parece mucho más sugerente. ¿Qué opina? Señora Rotter. ¿Pero qué le pasa hoy? Mi marido es cliente suyo. Seguro que ya sabía que a su marido le faltaba algo. El problema viene de mucho antes. ¿Sabe usted de mis problemas matrimoniales? Al parecer, más que usted. Para dar a alguien lo que necesita, primero hay que saber lo que echa en falta.
y que echen falta. Me ha llamado la señora Richard. Sé que lo sabes. Me alegra que os tengáis tanta confianza. Ese no es nuestro problema, Nina. ¿Ah, no? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Que nuestro matrimonio está acabado? Me iré unos días a casa de Sabine. No es culpa tuya. No debí haberle hecho caso. ¿Qué? Te quiero mucho. Siempre te quise y siempre te querré. Sebastián, hablemos, por favor. Deja que me vaya. Debemos hablar. Se ha ido. Estamos hechos el uno para el otro. ¿Conoces a Sebastián? Sí, vale, le conozco. Le conocí en el bar del hotel. Tomamos unas copas, pero no llegué a saberlo hasta que vi su foto en tu casa. ¿Y por qué no dijiste nada? No me pareció importante. ¿Le sigues queriendo? No tengo ni idea. Ya no sé nada. Primero tienes que matar y aguardar a que dé la llamada. Luego, cuando estés sonando, lo pones en espera. ¿Daniel? Siéntete como en tu casa. Se ahogó. Ya lo he superado. ¡Qué
¡Vete a la mierda! ¡Eres imbécil! ¿Qué haces ahí? ¿Por qué miras entre mis cosas? ¿Querías mi compasión? ¿Te recuerdo a ella? Estaba en el hotel contigo. ¡Ella no está muerta! En cierto modo sí lo está. De pronto dejó de ser mi sirena. La rutina hizo de ella una mujer normal. Es una pena que no pudiera cambiar. Pero tú eres distinta. No se te ocurriera tocarla. Tenemos un problema. No esperaba este resultado. Pero estás mal de la cabeza. Se trataba de revivir mi matrimonio, no de destrozarlo. No podía predecirlo. Ella es especial. ¿Vas a contarme cómo es mi mujer? Nunca debí haberte dejado que me convencieras. ¿Qué pasa aquí? ¿A qué juego enfermizo estáis jugando los dos? Te lo explicaré, Nina. ¡Suéltame! ¡Suéltame! No me toques más. Lo organizasteis juntos, esta casa, el hotel, la agencia... Y no sé cuántas cosas más. ¡Estáis enfermos! Nina estaba desesperado tras la historia del hotel. Y en el bar me explicó cómo funcionaba su matrimonio. Me puse en contacto con Sarade y me dejé convencer como un idiota. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. Puse a su disposición esta casa para los encuentros. Pero entonces... Nina, yo no contaba con que... significarás tanto para mí. Deja de decir chorradas. Tranquilízate. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡No vuelvas a tocarla! ¡Nunca más! Thank you.
When I'm with you, I'm looking for a ghost or invisible reasons. Fall out of love and run screaming from our home. 'Cause we live in a house of mirrors. We see our fears and everything, our songs, faces in secondhand clothes. But more and more we're suffering. Not nobody, not a thousand beers will keep us from feeling so all alone. But you are what you love. Adiós. ¿Saco de dormir? Sí. ¿Almohada? Sí. ¿Chubasquero? Sí. ¿Ya estás aquí? ¿Listas para una aventura? Sí. ¿Esperáis en el coche? Sí, sí. Ahora voy. No os olvidéis la tienda. Nina, venga, estamos esperando. Venga, date prisa. Bueno. Pasadlo bien. Thank you.